El Señor bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa. Perfecto. Perfecto. Que el Señor les bendiga entonces. El tema de hoy, en esta mañana sentí en mi corazón compartir una enseñanza que lleva por nombre El Maná Escondido. Espero que sea de bendición. La cita, ahora sí, pongámonos de pie para leer la palabra, ¿verdad? Está en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 17. Por causa de mi condición de salud, hoy tal vez no nos alarguemos mucho. Lo que el Señor me permita aguantar. Vamos a ver, entonces. En Apocalipsis 2, 17, dice la palabra del Señor. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná, del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti a darte las gracias, Señor. Gracias por los cantos, gracias por el cantante, por los músicos, por los hermanos y hermanas que fielmente se congregan. En esta mañana de gloria no quisiéramos estar en ninguna otra parte, Señor. Nos unimos, Señor, a la gran reunión celestial que está ocurriendo con tu novia en todo el planeta, los hermanos allá en San Ramón y cada siervo tuyo aquí en Costa Rica con sus congregaciones. Padre, te presento, Señor, tu obra y te pido en el nombre de Jesús que tú nos concedas la gracia a este tu siervo inútil y a este pueblo que te necesita, que tú nos concedas la gracia de que tu espíritu vivifique la palabra, nos despierte a fe, Señor, y seamos movidos por tu espíritu a una mejor posición que aquella que traíamos cuando entramos por estas puertas, Señor. Que cuando salgamos, Padre, salgamos mejor, salgamos bien, Padre. Recordamos las palabras de tu siervo, el profeta, que dijo: usted nunca podrá salir de la iglesia en la misma condición en la que entró. O saldrá más lejos o saldrá más cerca del Señor. Y yo te pido por tu gracia y por tu misericordia, te clamo, que salgamos más cerca de ti en esta mañana. Más enamorados, más fieles, más firmes, con más fe. Haz esta obra, Padre, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Esta mañana es mañana de instrucción, de enseñanza. Y tu siervo nos enseñó que la palabra te condena, la predicación te pone contra la pared, pero la enseñanza te posiciona y necesitamos a una novia en posición y por esta causa hacemos este esfuerzo. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo mueva todas las cosas y que tu gracia, Señor, nos faculte. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, tomen asiento. Muy bien. Preguntas que vamos a contestar en el tema de esta mañana. ¿Qué es el maná escondido? ¿Por qué está escondido? ¿Cómo lo encuentro? ¿Y dónde está escondido, verdad? Cuando algo está escondido, no sé si Joseph se acuerde de aquel convivio que hicimos hace años en Laguna de Fraijanes. Preparamos unos huevitos, ¿verdad? Para que los cuidaran. Les pusieron cabellera, cara, rostro, nombre. Y cada uno tenía que portarlo y cuidarlo. Y luego les di unas pistas de un mapa del tesoro y en algún lugar del parque habíamos escondido un premio. Tan grande que es ese parque, ¿verdad? Pues increíble. Salieron a la búsqueda los jóvenes a buscarlo y al hermano Joseph se le quebró el huevito a medio camino, ¿verdad? Y tuvo que venir y preparar otro y salió corriendo, pero fue el que lo encontró. Fue el que lo encontró y se llevó su águila de premio, ¿verdad? Me acuerdo de eso. Así que cuando hay algo escondido, pues hay que tener una pista de cómo buscarlo, ¿verdad? Entonces queremos que sea la palabra la que nos guíe a cómo encontrar este maná escondido. Vamos, les pido su paciencia, porque hoy es culto de enseñanza, y los cultos de enseñanza llevan una carga de Biblia, de palabra, que es bien importante para que ustedes la conozcan. La ventaja es que con estos recursos audiovisuales podemos avanzar más rápido. Es la parte ventajosa, queremos aprovechar los recursos que Dios nos ha dado para poder usarlos como un instrumento que nos ayude a avanzar más rápidamente. Vamos a tratar de avanzar en estas preguntas. Primero tenemos una lectura que es Éxodo 16, 28
al 35, donde se menciona por primera vez la palabra maná. Dice el verso 28 de Éxodo 16, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os dio pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes. Ah, ahí está la reserva de maná escondido, que vamos a ver ahora. A fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ahora, añadido a eso, ahí en el capítulo 16, los versos 4 al 5 dicen, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré volver, llover pan del cielo, eso es lo que es maná, pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Hoy hemos venido por la porción de este día, ¿verdad? De un día, para que yo lo pruebe, si ande en mi ley o no. La palabra nos está examinando en esta mañana. Mas en el sexto día, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. También en el verso 20 al 24 de Éxodo 16 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Usted sabe, nos gusta ir en la madrugada a abrir la nevera, a ver qué es lo que hay, ¿verdad? Entonces, dejaron algo de ello para otro día. Y crió gusanos, dice, y hedió. Hedió significa que apestó, que dejó mal olor. Dice, y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Compare, en desobediencia, las cosas se volvieron putrefactas, se pudrieron. En obediencia, Dios lo preservó. De esta lectura podemos aprender lo siguiente. Voy a tratar de moverme un poquito para que no se me duerman. Cuando hay mucha Biblia hay que tratar de poner cierta dinámica. De esta lectura podemos aprender lo siguiente. El maná era como semilla de culantro, blanco, y su sabor era como hojuelas de maíz. Eso es lo que es. Si alguien dice, ¿y qué es maná? Es un alimento que es de color blanco, se veía blanco, y era como comer hojuelas con miel. La provisión de este alimento era diaria, pero en el sexto día había una doble porción para guardar el día de reposo, según el verso 29. El maná escondido es aquella porción que el Señor ordenó a Moisés guardar en un gomer para que los hijos de Dios lo puedan conocer. Esto habla de una condición temporal, no era una provisión permanente, según los versos 32 y 35. ¿Qué más tenemos acá? Sí, Israel se alimentó del maná 40 años durante todo su peregrinar hasta los límites de la tierra prometida, resaltamos eso.
también resaltamos que para nosotros, los creyentes del tiempo final, nuestro maná y verdadero sustento es Cristo a la palabra. Hermano, ¿de dónde saca usted eso? De la lectura de la palabra en San Juan 6, verso 47 en adelante, donde Cristo dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Yo soy el pan de vida, dice. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero se murieron, dice, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, dijo Cristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Adicionalmente, recordamos las palabras de Cristo en el monte de la cuarentena, en Mateo 4, verso 4, que dice, no solo de pan, hablando del pan de harina, el pan de maíz, el pan de trigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya esto nos empieza a explicar más o menos hacia dónde nos quiere llevar el Señor con respecto al maná, al sustento diario. Recuerden ustedes, y eso es una bonita reflexión, cuando los caminantes de Emaús estaban tristes por la muerte de Jesucristo, antes de que se hubiera revelado que había resucitado, Cristo aparece en medio de ellos en el camino, pero ellos no lo reconocen, él está velado de sus ojos. Y como iban caminando y les iba compartiendo la palabra, oh, duros de corazón, no era esto lo que decía Moisés. Dice que la palabra que Cristo empezó a hablarles de Moisés en adelante, todo lo que se decía del Mesías. Cuando llegaron ellos a donde se iban a quedar, ya se estaba haciendo tarde y él hizo como que iba a avanzar más. Entonces le dijeron, quédate con nosotros. De ahí salió aquel canto que dice, quédate Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco mi corazón para morar. Bueno, lo invitaron. Ellos no sabían que era Jesús. Pero cuando le pidieron que bendijera los alimentos y él parte el pan, los ojos de ellos fueron abiertos. Ahora, seguramente en los aspectos naturales, Cristo Jesús, la persona Jesús de Nazaret, seguramente tenía cierta forma de partir el pan que lo caracterizaba y lo delató. Pero hablando en los tipos y para nosotros, nosotros también entendemos que podemos reconocer a Jesucristo hablándonos, impartiéndonos el alimento de vida, cuando por la forma en la que él reparte el pan. Aquel le habla y el Señor y ese hombre dice, pero ese hombre acá, ese predicador acaso sabe lo que me está pasando. ¿Cómo sabe él que esa palabra es directamente para mí? Esa sanidad que ocupa ese cuerpo enfermo. Y Dios empieza a repartir, Cristo empieza a repartir el pan en esa forma característica que él tiene y la gente ve la sobrenaturalidad de Dios, lo sobrenatural de Dios y empiezan a decir, ese no es Eric, ese no es el hermano Daniel Vado, ese no es el hermano Mónico Cubillas, ese no es William Branham, ese es Jesucristo que está partiendo el pan. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Otra cosa que podemos encontrar estudiando y para aprender es que Dios tiene para nosotros una porción diaria de pan, la palabra, y si tratamos de vivir de la porción del día de ayer, se aguzana y se pudre. Usted no puede vivir del pasado. No puede quedarse con aquellas glorias, fueron una bendición. Bendito sea el nombre. Usted tiene que seguir caminando. Usted tiene que seguir la luz. Usted tiene que seguir avanzando, porque la palabra no se detiene. No es lo que Dios dijo, es lo que Dios dice, porque Él no es yo fui o yo seré. Él es yo soy, siempre presente, siempre en el tiempo presente. También vemos, puse aquí mi nota, pero también hay una doble porción brindada en el sexto día. ¿El sexto día qué representa? ¿El número seis qué representa? Al hombre. Es el día del hombre. El hombre fue creado en el sexto día. Y en el sexto día, al hombre le es dado una doble porción. Voy a leer mi nota. Pero también hay una doble porción brindada en el sexto día, el cual es el día del hombre. Y esa doble porción es para guardar el reposo de Dios, el cual es para nosotros el bautismo del Espíritu Santo. Recuerden esto. Ese es nuestro reposo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Los que quieran leer en su casa el capítulo 4 de Hebreos, van a ver que ahí el apóstol Pablo está diciendo, habla
del primer reposo, que fue en aquel séptimo día en el que Dios descansó de sus obras cuando hizo la creación. Pero luego habla de otro día, cuando Josué mete al pueblo en la tierra, mete al pueblo de Israel en la tierra prometida. Ese era el reposo. Ellos descansaron, ellos encontraron un lugar para reposar, para descansar en la promesa que Dios les había dado, la tierra. Entonces, no podemos decir que el reposo de Dios es el séptimo día, como algunas religiones lo creen, ni podemos decir que solamente es la tierra prometida porque lo fue para el pueblo de Israel. Pero dice, más bien en el capítulo 4, dice, queda aún un reposo. Es lo que estamos leyendo en el verso 9. Por tanto, queda aún un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Cuando Dios hace la obra en usted, usted descansa. Cuando Dios termina la obra en usted, Él descansa. Ambos están en el reposo. Están descansando en la promesa eterna de Dios que no puede fallar. Gloria al Señor. Lo siguiente que queremos decir es que así como para Israel el maná era algo temporal, para nosotros la porción diaria de la palabra es tan solo para peregrinar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, a mi caminar. ¿Para qué es la lámpara? Para ver dónde va a poner el pie. Eso. Una vez dice que el profeta, que una persona incrédula le dijo, muéstrame, usted me puede decir todos los misterios, todos los secretos, ¿cómo voy a terminar esto? Y el profeta no halló qué responderle. Pero después de un rato de caminar con él, el hombre iba con una lamparita alumbrando. Y él le dice, alumbre con esa lámpara donde vamos a llegar. Y él dijo, no puedo, la luz es para alumbrar en el camino. Eso es lo que es la palabra. La palabra alumbra donde usted va a poner el pie, donde usted va a dar el paso. La palabra te está guiando para eso. Entonces, la porción diaria de maná espiritual, del maná palabra que recibimos, es para guiarnos en este momento presente, para saber a dónde debemos caminar. Es la medida que necesitamos para nuestro sustento diario. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 11, Cristo nos enseñó a orar diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día debemos buscar. Cada día oramos. Cada día oímos, leemos la palabra. Cada día nos esforzamos por la porción de maná que nos toca. Si usted deja de comer, por eso tenemos muchos cristianos debiluchos, anémicos, raquíticos, que no pueden orar, que no pueden entrar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra. Coma la palabra, deje que ella le dé sus nutrientes, sus vitaminas, deje que la palabra lo fortalezca, deje que la palabra le dé fe, de pelo en pecho. Coma la palabra y usted va a ver cómo usted va a ser fortalecido. La porción diaria, danos hoy el pan de cada día. Pero cuando nosotros crucemos a la siguiente, vea, cuando crucemos a la siguiente etapa, igual que Israel, cuando lleguemos a nuestra tierra prometida, nuestro sustento va a estar en la promesa. Es la promesa lo que estamos persiguiendo. No estamos tratando de hacer una religión. No estamos tratando de caer en un rito. Estamos tratando de coronar una carrera, de llegar a una meta. Muchas veces la gente está dando vueltas en círculo en la vida y comete los mismos errores y repite los patrones de conducta y va a la iglesia el domingo en la mañana, pero el lunes vuelve a ser el mismo, y luego viene el miércoles al culto, pero el jueves vuelve a ser el mismo, y está repitiendo patrones de conducta, caminando en círculos. El cristiano no está buscando caminar en círculos, el cristiano quiere coronar una carrera, quiere cruzar una meta, puesto los ojos en Jesús. ¿De dónde saca el hermano Eric que cuando crucemos será la siguiente etapa igual que Israel? Lo saco de la lectura que nos dice la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo 5. Ese libro, el capítulo 5 para mí es uno de los, voy a decirlo de esta forma, un capítulo muy especial.
Es un día único lo que ocurre en Josué capítulo 5. Nunca, nunca, nunca se había visto un día en el cual la gente recibiera el maná, comiera del fruto de la tierra prometida y además se circuncidaran, habiéndose circuncidado, llevaran a cabo la Pascua, comieran los panes sin levadura. Un día único. No se registra en toda la historia, en toda la Biblia, no se registra un día tan peculiar como el día de Josué 5. Vea lo que dice en el verso 6. Dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos. ¿Cómo se entiende un cristiano incircunciso? ¿Hay cristianos incircuncisos en la iglesia? Por supuesto que sí. Es más, voy a decir esto, en la iglesia, hablando en los términos de las iglesias, lo que más hay son cristianos incircuncisos. Porque no habían sido circuncidados por el camino, explica el verso 7. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Vea lo que dice. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Qué es oprobio? La vergüenza de Egipto. Por lo cual, el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Eso ya es dentro de la tierra prometida. Están adentro de la promesa. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura. Vea, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó ¿cuándo? Al día siguiente. Vea que Dios nunca te va a dejar sin sustento. Dios siempre te va a cubrir. Él nunca te deja sin palabra. Y Él te está dando la palabra. Y estás ahí con tu corazón incircunciso, en tus cosas, en tus asuntos, en tu mente, en tu error muchas veces. Y ahí está Dios dándote la palabra, hasta que aburre ese predicador hablando, dándote la palabra. La palabra no nos va a faltar. Pero dice el verso 12, y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? ¿Cuál es nuestra promesa? Es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es. Entonces, cuando nosotros tengamos, ya no se trata de que yo vengo al culto para que el cantante me emocione, para que el cantante me influencie, para que yo busque el camino del Señor, para que la pianista o la violinista o el bajista me toquen mi corazón con su ministración. Ya no es que el predicador viene para ver si me convence de que yo alabe al Señor. Ahora yo tengo el Espíritu Santo. Ahora yo voy a la iglesia con el Espíritu Santo. Ahora el gozo del Señor está dentro de mí. Ahora voy a la pulpería, voy al súper, voy al trabajo, voy a la universidad. A donde vaya, va Él conmigo. Ya lo tengo. Es una fuente que está saltando para vida eterna. Es dentro de mí. Ya no estoy pegado al cordón umbilical de mamá iglesia. Ahora hay una vida que está fluyendo en mí. Eso es lo que verdaderamente queremos. No queremos que venga un evangelista a animarnos. Queremos que cuando ese evangelista diga una palabra, el amén ruja de tal forma que diga, aquí están los hijos de Dios, aquí están llenos con su Espíritu Santo, que haya algo que esté ardiendo en los corazones. Entonces dice, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Noten algo. ¿Usted comería trigo verde? ¿Comería alguien trigo verde aquí? ¿Verdad que no? ¿Cómo se come el trigo? Maduro. Entonces, si ellos entraron con las espigas maduras, ellos llegaron en el tiempo de la cosecha, que ese es otro tipo. En el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la siega.
Vaya y vea los tipos que habla la palabra del Señor sobre el tiempo de la siega. Y eso está hablando más de nosotros en este tiempo del fin que de ellos en Josué capítulo 5. Está testificando más de nosotros en este día presente. Ese día hubo un tipo triple confirmando la manera del Señor. Fueron circuncidados. ¿Qué significa la circuncisión? Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. La palabra del Señor nos muestra, de hecho, la palabra circuncisión significa cortar la carne sobrante, cortar la carnalidad. Dios quiere que cortemos la carnalidad. Dios quiere que saquemos de nosotros ese temperamento carnal. Dios quiere que quitemos las maneras mundanas. Dios quiere que salgamos de las cosas de este mundo y que entremos, que salgamos de Egipto, peregrinemos en este desierto y entremos en la promesa que es nuestro reposo. Dios no quiere meternos a la iglesia y convertirnos a una religión. Dios quiere movernos del mundo, de salir del mundo. Dice la palabra, dijo el profeta, que redención tiene dos partes. Salir de y entrar en. Salimos del mundo para entrar en la palabra. Salimos de la mundanalidad, de la carnalidad, de los frutos de la carne para entrar en los frutos del Espíritu. Salimos de la vieja vida para entrar en vida nueva, nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Ven? De eso habla esto. Fueron circuncidados. Esa circuncisión es un tipo del bautismo del Espíritu Santo. Y ve qué curioso. Usted dice, hermano Eri, pero usted se está repitiendo. Usted me está diciendo que la tierra prometida es el bautismo del Espíritu Santo y está diciendo que la circuncisión es un tipo del bautismo del Espíritu Santo. No tengo problema con eso. El mensajero dijo, justificación abrió camino a santificación. Santificación abrió camino al bautismo del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo dice, y el Espíritu Santo abrió camino al bautismo del Espíritu Santo. Porque no se trata, y eso es lo que quiero especificar, no se trata de que, para el caso mío, no se trata de que en diciembre de 1995 Dios descendió y me visitó y me llenó con su Espíritu Santo. Se trata de la rellenura constante, de que eso pase y siga pasando todo el tiempo. No entrando en una emoción, ¿me entiendes? No entrando en una vida emocional, porque las emociones las tiene todo el mundo, hasta el pecador y el creyente tienen emoción. Forma parte de la experiencia humana. No entrando en una emoción, pero viviendo la realidad de la palabra. Viviendo día a día en el avance de la palabra. ¿Sabía usted que una de las muestras que si usted dice, y ojalá que esto no le hiera sus sentimientos, pero ojalá que esto le ayude? ¿Sabía que en el momento en que usted se empiece a sentir aburrido en la iglesia, es porque usted está entrando en una rutina? No la iglesia, usted está entrando en una rutina. Recuerde que el gozo no lo debe producir el predicador, el gozo no lo debe producir el cantante. Lo verdaderamente instituido, la meta es que el gozo esté en usted y que usted traiga el gozo, que usted le diga amén a la palabra, que usted sea estimulado por ella, que usted cuando venga y oiga la palabra, eso lo conmueva, le saque las lágrimas porque hay algo aquí adentro que está vibrando con la palabra de Dios. Entonces, si usted ha caído en una rutina y usted está muy aburrido, ¿y a qué horas termina ese mensaje? Y ese predicador, usted está cayendo en una rutina. Y usted ve al hermano a la par que está diciendo, amén, gloria a Dios. Y usted ve ese predicador y dice, ¿y ese predicador de qué tanto se emociona? Eso es como aquello que decían del debate entre un incrédulo y un creyente, un ateo y un creyente. Y le decía, yo no creo que Dios exista. Y entonces el creyente estaba ahí comiéndose una naranja. Y partió la naranja y está chupándola y dice, ¿esa naranja que me estoy comiendo está dulce o está agria? Y yo qué sé, yo no la he probado. Usted es el que sabe si está dulce. Exacto, ¿cómo me dice a mí que Dios no existe si yo soy el que lo estoy experimentando? Yo soy el que lo estoy conociendo. Yo soy el que estoy viendo en mi vida. Yo soy el testigo de ese poder de Dios en mi vida. Cada uno de nosotros tiene que ser vivificado por eso. Lo que quería decirles es, si usted de verdad está conectado con la palabra de su día, recibiendo el pan diario, el maná que no se acusan, el maná diario, usted va a estar en una constante sorpresa. Cada vez que la palabra se abra delante de sus ojos, usted se va a maravillar ante ella. Vea, esto es lo que llaman
Allá en las industrias, en las empresas, hay algo que llaman círculos viciosos, ¿verdad? Pero también hay algo que llaman círculos virtuosos, me parece. Entonces, lo que dicen ahí es que un círculo vicioso es cuando se cae en un patrón de conducta y se repiten errores y la cosa va de mal en peor porque se sigue repitiendo esa mala conducta. Un círculo virtuoso es cuando usted aprende cómo mejorar constantemente, ¿verdad? Entonces, un círculo vicioso sería que usted vaya de mal en peor. Entre más oye la palabra, más se endurece. Entre más oye la palabra, más duro se hace. Más indiferente a ella. Hasta se atreve a dudarla. Va tomando distancia con ella. Un círculo vicioso sería de que usted no deje. Vea, usted viene y escucha la palabra que el Espíritu Santo le está dando y usted se maravilla y usted se alegre y surge la fe en su corazón. Y el Señor Jesucristo, que nos da la palabra, que es la palabra, mira su corazón con fe y él se maravilla. No se sorprende, pero él se maravilla, como ocurrió con aquel centurión que dijo, en verdad os digo que no he hallado una fe tan maravillosa. Dice que se maravilló por una fe tan grande como la que tenía el centurión. En todo Israel no he visto una fe tan grande. Dios quiere que nosotros, cada vez que él trae su palabra, él nos está examinando para probarnos, para ver de qué material estamos hechos. Y él suelta la palabra y se nos queda viendo. A ver qué vamos a hacer con la palabra. Si usted está viendo la palabra ahí y la mira con indiferencia, la mira con aburrimiento, usted y el Señor dice, bueno, eso es lo que hay en su corazón. Pero luego encuentra otro que cuando viene la palabra se conmueve, se maravilla, se alegra. Eso fue lo que vio y él dice, esos son hijos de Abraham. Este es un hijo de Abraham. Porque un día en la madrugada llamé a Abraham y le dije, Abraham, ven afuera de tu tienda, mira las estrellas, cuéntalas a ver si puedes. Señor, no puedo, son muchas. Bueno, Abraham, así será tu descendencia. Y Abraham volvió a ver otra vez y sonrió y dijo, amén. Y el corazón de Dios se maravilló de ver a Abraham, su hijo, creyéndole. Y cada vez que usted pueda creer la palabra, la mejor prueba de ADN de que usted es un hijo de Dios, la mejor evidencia de que usted es un hijo de Dios, es cómo responde usted a la palabra. Allí está el secreto. Si la palabra lo vivifica, usted nació para ella y ella nació para usted. Créanlo. Tiene que haber algo que responda. Si hay un abismo que clame, hay un abismo que responde. Muy bien. Entonces, la circuncisión, tipo del Espíritu Santo. Pero dije que era una triple confirmación. Un tipo triple confirmando la manera del Señor. Además de eso, comieron del fruto de la tierra prometida. Porque cuando llegaron, era el tiempo de la siega, el tiempo del grano maduro. Surge una pregunta aquí. Voy a moverme para acá. Surge una pregunta aquí. ¿Qué es lo que madura el grano? Porque el miércoles, ¿cuántos oyeron el mensaje del miércoles? Por cierto, quiero felicitarlos, iglesia. Quiero felicitarlos porque... desde el convivio para acá, he visto un gran esfuerzo en el pueblo del Señor para servirle, los felicito. Mi corazón se alegra por eso. Vea, y aunque todo el mundo diera la espalda, cuando yo veo a uno que se esfuerza por servir mejor al Señor, mi corazón se alegra por eso. El trabajo no es en vano. Quiere decir que vale la pena seguir predicando la palabra. Allá hay un corazón, ¿verdad? Ahora, hablando un poco de esto, de la pregunta que sale en que les hice, de qué es lo que madura al grano. No sé si notaron que el miércoles estuve hablando un poco de que aquellos quienes oyeron, no solamente oyeron, sino que recibieron la palabra en la parábola de la semilla. Recuerda, una cayó en pedregales, sin raíz, ¿verdad? Habían tres tipos, pero la que cayó en buena tierra, dice la parábola, son los que oyeron y recibieron la palabra. Y sin embargo, les decía yo el miércoles, aunque todos esos son iguales en que oyeron y recibieron la palabra, unos produjeron a 30, otros a 60 y otros a 100. Y yo les decía, ¿de qué depende eso? Porque uno diría, yo quiero producir 100. Pero hay momentos en tu vida, citando lo que dice Proverbios, que la vida de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay momentos en tu vida claros y oscuros.
Un día estás, esa es la condición humana, hermano Gersin. Un día estás arriba en la montaña, en la cumbre, y otro día andas allá abajo en el valle. Esa es la condición humana. La vida del justo es como la luz de la aurora. Va cambiando, ¿verdad? Va cambiando hasta que llega el día a ser perfecto. Pero hablemos un poco de la madurez del grano, porque lo que produce un buen grano, o sea, para que haya cosecha a 100 por 1, quiere decir que todo el grano maduró. Por eso hay que cuidar aquí en Costa Rica, aquí en los cafetales de alrededor, cuidan mucho de cómo se cosecha el café. A los que saben coger café, que hay gente aquí muy buena aquí, saben que les dicen, no estén agarrando grano verde, agarren el madurito, ¿verdad? Sepan hacerlo. Todo tiene una ciencia, ¿verdad? Pero el grano maduro, lo que lo madura es el sol. Es el sol lo que madura el grano. Aunque tenga buenos nutrientes, aunque la tierra esté buena, hay una época del año, vamos a llamarla, para ponerle una hilaridad con los temas de la palabra, vamos a llamarla el tiempo de la vida. Hay un tiempo, una temporada, en que la luz del sol, el ángulo de esa luz, los que saben de eso dicen, perpendicularidad del sol, palabra difícil, la forma en la que, el ángulo en el que la luz del sol pega en el grano, lo expone y lo madura. Y si usted es un grano, Cristo se comparó con un grano y dijo, en verdad os digo que el grano tiene que caer en tierra y morir para que dé fruto. Y él fue el primer grano. Y creemos que en ese tiempo final, creemos que durante 2000 años de historia de iglesia, en el desarrollo de las iglesias luterana, anglicana, todas estas, vimos tallo, vimos ramas, vimos hojas, vimos flores, pero llega el tiempo en el cual salga una espiga con granos iguales, idénticos al grano que murió. Es decir, que este mensaje nos está diciendo que nosotros deberíamos ser iguales, tener la misma vida que Cristo tuvo. No menos, la misma vida. ¿Acaso el grano que se siembra es diferente del grano que se cosecha? Igualito, idéntico. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, como lo dice Romanos 8. Entonces, ¿qué es lo que madura el grano? Exponerse al sol. La Biblia dice, en el libro, ustedes me han oído muchas veces decir, comparar como Malaquías dice, pero a vosotros que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salud, dice, salvación. También dice la epístola de Pedro, dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuántos saben que tenemos la palabra profética más segura? La cual hacéis bien en atender como una antorcha que brille en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana aparece, cuando amanece, ¿verdad? Es decir, nosotros hemos recibido luces, hemos sido alumbrados, pero llega el momento en el cual, llega un momento en la vida del creyente del tiempo del fin de esta novia, llega un momento en el cual estamos tan expuestos a la luz de la palabra, al calor de nuestro sol de justicia, que forma en nosotros la imagen de Jesucristo, que produce. Básicamente, quiero que sepan, es que quisiera ser un poeta para poder decir estas cosas. ¿Sabían ustedes que el color verde de las plantas, ese que ven ahí, esa clorofila, ¿cómo le llaman a ese fenómeno de la luz del sol convirtiéndose en coloración verde? ¿Alguien? ¿Cómo? Fotosíntesis, gracias. La fotosíntesis, sencillamente, dicen que las plantas son como computadoras cuánticas que logran tomar la luz del sol y convertirla en algo. Vea, piensen esto, una planta tiene la facultad de tomar la luz del sol y convertirla en algo, en una propiedad suya. Ahora imagínese usted a Cristo, el sol de justicia, brillando con sus rayos de luz de la palabra, y usted tomando la luz de su palabra y convirtiéndola en algo suyo, en una característica suya, en una propiedad suya. Yo no sé cuántos pueden pensar lo grande que es eso. Literalmente esa planta está diciendo, esto que ves, viene de una estrella a una distancia tan grande. Ha viajado por el espacio. Y ha traído sus rayos y yo la he recibido y aquí está. Esta es la manifestación de la luz del sol.
Y que usted pueda tomar la palabra y decir, esto que estás viendo, esta vida que estoy viviendo, este amor que estoy sintiendo, este carácter que estoy expresando, este es la manifestación literal de la palabra de Dios. Es el resultado de exponerme a la luz del sol. Lo que te convierte, mi hermano, mi hermana, en un grano maduro, es exponerte a la palabra. No a la letra que mata, sino a la que vivifica, la letra que te vivifica, la palabra que te unge, la palabra viva, vivificada. Ese es el poder vivificador. Pero se dan cuenta, ese día en Josué 5 ocurrieron tres cosas. Y todas hablan del cumplimiento de la promesa. Dentro de la tierra prometida, celebraron la Pascua a los 14 días del mes, se circuncidaron, comieron del fruto de la tierra y vieron el maná por última vez. Piense usted, yo le digo esto a alguien que está aquí en esta mañana, que tal vez está clamando por el Espíritu Santo en su vida. Piense qué maravilloso ese día cuando usted está oyendo ese mensaje y lo está creyendo y está recibiendo los rayos del sol y lo está creyendo y está jalando en fe en su corazón por esa palabra. Y de repente ese día es lo que yo llamo un parteaguas, un antes y un después. Ese día, por causa de haber agradado a Dios, por causa de que el Señor leyó un amén en su corazón ante la palabra, Él derrama, vacía su Espíritu Santo en usted, se lo concede, te regalo el Espíritu Santo, se lo vacía, porque Él está anhelante de hacer eso. Y usted diga, qué raro, yo me alegraba cuando el hermano Eric predicaba esos mensajes, y qué bonito cuando el cantante los cantaba, y qué bonito ver a la hermana Priscila tocando el piano, o a la hermana Pamela, pero ahora hay algo, ahora hay un gozo, ahora hay un poder, hay algo vivo aquí que se está moviendo, hay algo que está guiando mis pasos, hay algo que no me suelta, algo que me atrapó. Un antes y un después, cuando usted ha sido hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese texto de Juan 5, de Josué 5, nos testifica de eso. Vamos a continuar. Fue la última vez que comieron del maná, quedando solo el maná escondido. Noten. Nunca más se volvió a ver maná. Entonces, si alguien quería saber cómo era el maná, ¿qué tenía que hacer? Buscarlo en el gomer que recogió Aarón. ¿Dónde está ese gomer? La palabra de Dios lo dice. En Hebreos 9, aquí tengo la pregunta, ¿por qué se llama maná escondido y dónde se encuentra? Se llama maná escondido por donde lo pusieron. Dice, Hebreos 9, ahora bien, verso 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. Y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, el lugar santo. En realidad está la segunda parte, porque no está mencionando los atrios, ¿verdad? Pero digamos que dentro del tabernáculo, la primera parte sería el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Verso 3 dice, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná, oiga, una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, la palabra de Dios. Vea, eso estaba en el arca del pacto, en el lugar santísimo. En el mensaje Una vida escondida, el mensajero nos muestra cuán diferente es si vivimos esta promesa en el lugar santísimo en vez de los atrios, en el corazón en vez de la carne. Si la vivimos aquí adentro en vez de allá afuera. Usted sabe, todo eso marca la diferencia. Usted tiene frutos en la carne o frutos en el espíritu, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice, uno de los textos que me fue revelado desde en mi juventud cristiana, de los que me enamoré, Colosenses 3:3, que dice, porque habéis muerto. ¿Hay alguien aquí que se haya muerto? ¿Hay alguien aquí que se haya muerto y le dice, mundo, ya me morí? Mundo, no toques más, no insistas más, mundo, ya yo me morí, ya estoy muerto. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué texto más hermoso.
El profeta lo usó en el mensaje, una vida escondida. Ahora, escoge usted, hermano, ¿cómo quieres vivir la promesa? ¿En la carne o en lo sobrenatural? En la carne, afuera, en los atrios, lo que gobierna, la luz que gobierna, es una luz natural. Una luz que a veces sube, a veces baja, a veces día, a veces noche. A veces se vienen unos nubarrones que tapan el sol, ¿verdad? Ahí en la carne. En la carne a veces somos cristianos, a veces no sabemos si somos cristianos. En la carne, nuestro temperamento se enardece. Nuestra paciencia se agota, muy bien. En la carne, sí, en la carne es un problema. Ser cristiano en la carne, es más, les digo una cosa. Por si hubiera aquí alguno, espero que no, pero si hubiera aquí un cristiano en la carne, hermano, hermana, qué dolor más grande. ¿Qué cosa más difícil es ser cristiano en la carne? Vivir en la carne todos los días, confesando cristiandad, pero vivir las cosas en la carne, enojándose, impacientándose, sintiendo ira, sintiendo rabia, sintiendo rencor, viviendo en raíz de amargura. No, ¿qué clase de cristiandad más pobre es esa? Cuando hay otra mejor, cuando hay otra en la que usted es libre de esas cosas de la carne. En cambio, en el lugar santísimo no alumbra una. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Y la luz en el lugar santísimo no pega? No, ahí no, eso está cubierto. Ahí la luz sobrenatural. Al lugar santísimo no le importa si es de día o es de noche. Al lugar santísimo, en el lugar santísimo brilla una luz sobrenatural que va a alumbrar la condición de su corazón, los secretos de su mente, sus pensamientos. Va a alumbrar todo. Nada puede escapar de la luz sobrenatural de la columna de fuego. Y eso es lo que hay allí. Ahí no hay oscuridad. En el lugar santísimo no hay oscuridad. Porque la luz sobrenatural de la gloria chequina siempre está alumbrando. Y descubre la condición de las cosas. Otra cosa es el maná. ¿Qué es lo que ocurría en el maná, con el maná allá afuera, en los atrios, afuera en la carne? ¿Se gusana? Sí, qué bonito. ¿No les ha pasado a ustedes? Eso pasa mucho. El culto estuvo glorioso. El mensaje estuvo tremendo. Terminó el culto y lo primero que hace usted ahí, cuando se va a montar al carro, es pegarse un pleito. Afuera, en el parqueo, cuando usted acaba de oír la palabra de Dios, ese maná está gusanado. Pero en el lugar santísimo, el maná está siempre fresco. ¿Qué sistema de refrigeración más perfecto? ¿Qué preservantes más increíbles existen en ese lugar? El maná no se agusana. El maná se mantiene tan suave. ¿Ha ido usted a una panadería cuando el pan acaba de ser hecho? Y agarra esa la miga y se le deshace en la boca de lo suavecito que está. Veo a la hermana Tuti disfrutando el mensaje. Amén. Usted tiene esa revelación, sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Claro. Ese pancito suave, fresco. Es una delicia. Ahora imagine, y eso es lo que el hombre puede hacer. Ahora imagínense lo que Dios puede hacer en el lugar santísimo. Escoja dónde quiere usted comer ese maná. Maná es venir a oír la palabra de Dios. Y le digo, usted puede venir a oír la palabra de Dios en su temperamento, en su impaciencia, en su carnalidad. Y esa palabra, ay, es tan áspera, tan difícil, tan no le baja. Pero hágalo en el lugar santísimo y es un deleite, es una delicia. Finalmente, porque Dios se perfecciona en tres, lo que dice Hebreos 9 es la vara de Aarón. La vara de Aarón era un palo seco. Allá afuera, era un palo. Ahora, les voy a decir algo. Usted puede ser la vara de Aarón. ¿Recuerdan a Aarón? ¿Para qué? ¿Para qué sirve para qué usaba Aarón la vara? La vara de Aarón era un cayado. Era un bordón, era un bastón para apoyarse. Los que son caminantes saben de lo que estoy hablando. Ellos compran sus bastones para poder subir. Bueno, Aarón se apoyaba en el bastón. Y Aarón significa, es el sacerdote, representa el sacerdocio. Así que cuando usted viene a la iglesia y usted dice, hermano Eric, ¿quiere que le pinte la iglesia? Hermano Eric, voy a arreglar eso que está un poquito dañado ahí. Hermano Eric, siento en mi corazón
que pudiéramos hacer una obra para esto, para esta familia, o hacer esto en la iglesia. Dios lo mueve a usted. Usted es la vara de Aarón. El sacerdocio se está apoyando en usted. Hermano, ¿podrías hacer la apertura? Aquí estoy, hermano. Hermano, ¿podrías orar por las peticiones? Aquí estoy, hermano. Usted es la vara que está haciendo, que está sirviendo de apoyo. Pero la vara también, la vara empezó a pasar por cosas sobrenaturales. Moisés le dijo a Aarón, Aarón, toma la vara y golpea las aguas. Toma la vara, sacude la vara y llama a esta plaga, a esta otra. Es decir, que cuando Faraón veía la vara en la mano del sacerdote, cuando veía, no quiero que lo tomen a mal, no lo tomen a mal, pero voy a decir esto. Cuando Faraón decía, veía a Aarón, decía, ya va a agarrar esa vara. Cuando él veía que Aarón tomaba la vara, o la convertía en serpiente, o hería las aguas, o llamaba una plaga, ya él sabía que lo sobrenatural venía. Ya venía el azote de parte de Dios. Y eso también es un tipo muy hermoso. Cuando el ministerio quíntuple hoy puede tomar la vara, puede tomarlo a usted y enseñárselo al faraón de este mundo, al príncipe de este mundo, él ya sabe que lo sobrenatural está a punto de acontecer. Que los milagros de sanidad, que los milagros sobrenaturales están a punto de aparecer. ¿De dónde? Y Faraón se enoja porque sabe que no puede hacer nada contra eso. Sus sacerdotes, Jannes y Jambres, pueden copiar, pueden simular, pero ellos no pueden quitar las plagas. Solo Moisés podía. Así que vea que la vara tenía cierto, digamos que aquí afuera en la calle tiene cierto es el poder de un testimonio, de una vida vivida. Pero hay algo mejor todavía que ser sacudida para los juicios de Egipto. La vara no descansó allí. La vara no descansó en los milagros. No descansó en ser el apoyo. Eso fue bueno ser el apoyo. Porque ¿cuál era la alternativa? Si ese pedazo de palo no hubiera sido escogido como bordón, ¿en qué hubiera terminado? ¿Para qué sirve la leña? Para el fuego. Y un día Aarón tal vez estaba recogiendo palos para el fuego. Y agarró esa y dijo, no, esa está bonita, no la voy a quemar, la voy a usar, me voy a apoyar en ella. Oh, usted dice, ¿pero acaso el ministerio tiene ese poder? Vaya y vea lo que dice la palabra de los 70, donde no fueran recibida vuestra paz, sacudí el polvo de vuestros pies y dejen eso ahí. Entonces, vea usted que esa vara fue escogida para no ser leña del fuego, para convertirse en un apoyo, para convertirse en testimonio, pero luego había una parte, una tercera parte, una tercera etapa más gloriosa. Cuando estaban discutiendo que quién es el verdadero pastor, que quién es el verdadero ministro, que quién es el sacerdote de verdad, y estaban debatiendo sobre eso, Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón y a todos los patriarcas que tomen las varas de las 12 tribus de Israel, 12 varas, y las pongan en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Y la vara que reverdeciere, esa es la que el sacerdote que yo he escogido. No el que ustedes quieren, el que yo escogí. El que tiene mi llamamiento. Y cuando la vara de Aarón, ¿en qué se convirtió? Era una vara de almendro. Pero dice que reverdeció y hasta dio frutos. ¿Sabe usted que no importa qué tan seco, qué tan muerto, qué tan cicatrizado esté usted con las cosas de este mundo? Si usted logra entrar en ese lugar santísimo y encerrarse con Dios en ese lugar, usted va a dar fruto, usted va a ser vivificado, usted van a salir ramas que van a levantar sus brazos y van a decir gloria a Dios en ese lugar, en ese lugar. Así que escoja cómo quiere ser, como la vara seca y muerta, o como la que fue vivificada y está dando frutos. Conclusión. ¿Qué es el maná escondido? Es Cristo la palabra escondido en Dios, pero también escondido en el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? ¿Recuerdan? Nosotros somos cuerpo, alma, espíritu. Hablando del corazón y hablando del cuerpo, encontramos... estos son los atrios. Aquí afuera, en la carne, sufrimos mucho.
Pero en el corazón, allí es donde queremos llevar ese maná. Lleve la palabra, lleve a Cristo, la palabra ungida, llévela al corazón. No la ponga en la mente, donde puede ser razonada y hasta cuestionada, pero llévela al corazón donde va a ser creída. ¿Por qué está escondido? Una buena pregunta, de las preguntas que teníamos al principio. Porque él ha escogido esconderse y revelarse en simplicidad. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Escondido por medio de revelación. Hay un motivo. Dios se esconde de algunos y se revela a otros. Así que Cristo está escondido mediante revelación y lo está haciendo así para que no sea el intelecto del hombre o la arrogancia del hombre la que lo haga, sino que es la obra de Dios en el hombre. ¿Cómo lo encuentro? La palabra de nuestro texto de inicio dice: al que venciere daría comer el maná escondido. Entonces hay una sola puerta para entrar por ahí. Esto es para el vencedor. Esa es una promesa del vencedor. Es la promesa del vencedor y aquel que se cole en la fila. No es así. Al que venciere le daría comer del maná escondido. Usted tiene algo que vencer. ¿Sabe lo que tiene que vencer usted, hermano Manfred? Usted tiene que vencer a un enemigo que se llama Manfred Carranza. Usted, uno que se llama Tuti. Uno que se llama Elizabeth. Uno que se llama Gretel. Yo tengo que vencer a uno que se llama Eric. Tenemos que vencer. Al que venciere. Al que venciere, como dice Gálatas 6. El que ha crucificado la carne con sus pasiones. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Usted no puede alcanzar este maná sino por la victoria de la fe, alcanzando el carácter de Cristo en su vida. ¿Dónde está escondido? Ese maná escondido, Cristo, está esperando encontrarse con usted, pero no lo hallará en la carne, ni en su mente. Solamente podrá encontrarse con él en su corazón. La fe que se siente en el corazón. Aquí tengo una historia. Muy bien. Está puesta allí. La fe en el corazón es algo. Recordaba una historia que contaba el mensajero. El mensajero dice que había un hombre, un trabajador humilde en una granja, y que ese trabajador era un hombre siempre lleno de Dios, gozoso, y que su patrón, el dueño de la granja, siempre sintió una gran admiración, por no decir envidia, admiración de este hombre. Decía: yo veo que no importa si estás pasando por luchas o pruebas, pero siempre estás tan feliz, tienes un carácter tan dulce. ¿Cómo haces? Dice: porque yo creo en el Señor. Yo también creo en el Señor, dice él. Pero yo vivo esa fe que se vive en el corazón. Y esas palabras que dijo este campesino dejaron pensando al dueño de la granja, y él se quedó pensando un par de días y dijo: me voy a animar. Y se fue y le dijo al campesino: yo quiero lo mismo que tú tienes. ¿De verdad, patrón? Sí, yo quiero lo mismo que tú tienes. ¿Cómo lo consigo? Y él le dijo: si le parece, patrón, hoy cuando termine mi faena, a las 3 de la tarde lo espero en el granero, en el corral. ¿Está bien? Y me vas a enseñar cómo se vive esa fe en el corazón. Yo le voy a enseñar cómo se vive esa fe en el corazón. Y a las 3 de la tarde, el hombre, feliz, llegó al corral y encontró al campesino en la chanchera, en el barrial de los chanchos. Y le dijo: patrón, venga, venga, arrodíllese conmigo, arrodíllese conmigo. Hínquese conmigo. ¿Allí? ¿En esa porqueriza? ¿Tan mal que huele? No, ¿cómo se te ocurre? No. Venga, patrón. Él no podía humillarse tanto de meterse en ese lugar sucio. Pero el campesino había encontrado que en ese lugar donde él se había humillado,
donde se había despojado de todo orgullo, de toda vanidad, de toda cosa, en ese lugar Dios lo visitaba. Y decía, ¿qué problema, patrón? Porque allá afuera no está, él viene aquí. Y les voy a decir algo. Dios no está en sus ideas, en las ideas que usted pueda tener de Dios. Él no vive ahí. Él no vive aquí en nuestra mente, ¿no? No vive en las ideas de Eric Chacón. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Señor. Dios necesita hombres que puedan pasar por debajo de un ladrillo. Hombres y mujeres que se puedan humillar, que puedan hacer a un lado su vanidad, su orgullo, que puedan poner en primer lugar a Él. Y cuando Él pueda ver que nosotros sencillamente estamos humillados, Dios puede hacer una obra. Voy a recordarles un testimonio que siento en esta mañana comentarles. Algunos de ustedes lo recordarán, lo habrán oído o visto. En el mensaje, creo que es en el mensaje un abismo llamando a otro, pero no estoy seguro. Pero en un mensaje, el mensajero dijo que él estaba en una línea de oración, o él está relatando que estando en una línea de oración, llegó una madre con su hija, una preadolescente, una adolescente. Y las dos llegaron bien, bien maquilladas, pero eso de que delineado perfecto, ¿verdad? No había una manchita de piel, no había nada. Era lo que llaman un make-up perfecto. Y la niña estaba enferma. Y pasaron, y él discernió y dijo, la niña tiene esto. No sé si era leucemia, pero dice, la niña tiene esto. Le discernió la enfermedad. Y la mujer, la madre asintió y le dijo, primero, si ustedes quieren agradar al Señor, vayan allá y lávense la cara y vengan otra vez. Y suena muy duro. Suena que mucha gente se diría, ¿qué le pasa a ese señor? Y le daría la espalda a eso. Pero algo en el corazón de esta mujer se humilló. Y fueron y se lavaron la cara. Ni siquiera podían hacerlo bien, no había jabón ni nada de eso. Llegaron con todo eso corrido. Raro, feo se veía todo eso corrido. Pero ellas llegaron ahí con sus lágrimas. Estaban temblando delante de la presencia del Señor. Temblando, porque sabían que Dios estaba allí. El ángel del Señor estaba allí. Y con su maquillaje corrido y mal lavado, llegaron. Y el mensajero los vio con amor y les dijo, ella ya sanó. Dios los bendiga. Si nosotros no podemos humillarnos a ese grado, le estamos diciendo, Dios, dame tu maná aquí afuera. No importa que sea gusano, aquí lo quiero. Quiero ser la vara, quiero ser el apoyo del sacerdocio y quiero manifestar maravillas, pero aquí afuera. No quiero todavía ser vivificado, no quiero entrar ahí. La advertencia es esta, hay un día y una hora en que usted rechaza a Dios por última vez. Usted tiene que ser sincero en su corazón y decir, es verdad, Señor, es verdad. Los que me conocen saben que no tengo ningún interés en controlar a nadie. Pero sí tengo un gran temor de Dios de asegurarme de que ustedes reciban la palabra completa. Como dijo San Pablo, porque no he rehusado daros todo el consejo del Señor. Entonces, si usted quiere esa fe que se siente en el corazón, eso vivo, en el lugar santísimo, usted lo que tiene que hacer es humillar su vida delante de Él, no delante de los hombres, delante de Él. Vaya, lleve, vaya al último recurso, no se mueva de ese lugar hasta que Él lo reciba o la reciba. Humíllese ahí, quédese allí. Pero, hermano, pero es una chanchera sucia, me da vergüenza hacer esto. Él quiere ver su corazón, quiere ver si usted se va a humillar. Y si usted lo hace, al igual que lo hizo el mensajero, cuando los vio venir ya con eso, dijo, ya Dios lo sanó, ya Dios respondió, ya Dios arregló. Hay un maná escondido, que está siempre fresco y usted no lo puede tener aquí afuera, es solo aquí adentro. Ni siquiera los pastores tenemos vela en ese entierro, los predicadores. ¿Recuerdan ustedes aquel texto que les cité? Creo que fue en el convivio. Porque hay un altar del cual no pueden comer los que sirven en el templo.
Hay un altar, que no es este altar. Es este altar, donde es solamente usted y Dios. Y para poder meterse allí con Dios, se requiere la mayor sinceridad. Ninguna pretensión, ninguna apariencia, ningún motivo egoísta va a prosperar. Usted tiene que entrar allí con la mayor sinceridad, humillándose delante del Señor. Y allí, en ese lugar escondido con Cristo, en Dios, el maná fresco lo está esperando. Cristo, la palabra viva, lo está esperando para encontrarse con usted. Allí, usted va a ser vivificado, va a dar frutos. Allí usted va a ser alimentado con maná siempre fresco. Allí usted va a ser iluminado. El maná escondido es para los vencedores. Los que vencieron todo lo que tenían que vencer. Dios les bendiga.